En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿En qué ha consistido nuestro retiro? Tuvimos una charla sobre las vidas centradas. Después de eso empezamos con los ejemplos bíblicos. Los ejemplos bíblicos fueron 5 personajes del Antiguo Testamento, es decir, Jacob, Moisés, Ruth, David e Isaías. Y un ejemplo del Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo, al cual le hemos dedicado varias sesiones. Entonces, tuvimos una charla sobre lo de estar centrados. Luego, todas esas reflexiones bíblicas fueron para darnos cuenta de cómo llega la gente a centrarse en Dios. Ese ha sido, digamos, el denominador común. En todos estos casos lo que nos interesa es eso, cómo se centraron en Dios. Y nos quedan unas breves charlas, nos quedan un par de reflexiones que tienen este elemento, construir relación. Ya nos damos cuenta la importancia de estar centrados en Cristo. Veíamos en nuestra charla pasada lo fácil que es descentrarse. Y sobre todo me parece que es un gran descubrimiento que lo que más le hace a uno descentrarse, salirse del centro, es cuando el esfuerzo no es proporcional al resultado. Eso lo va desgastando a uno. O como dice la otra expresión, lo va drenando a uno. Varias veces a lo largo de estas charlas hemos comentado la importancia de recargarse, de llenarse. Por más entusiasmo, fuerza, generosidad, juventud, alegría, amor que usted crea que tiene, todo eso se le acaba a uno. Se le acaba por tentaciones, incoherencias, antitestimonios, enfermedades, decaimientos, depresiones, disgustos, resentimientos. La lista es larga. Y el que es fuerte por un lado, no necesariamente es fuerte por otro. Entonces, tal vez usted siente que tiene una estructura, bendito sea Dios, una estructura fuerte. En términos de tentaciones, usted revisa un poco la situación de sus votos, que ese es un muy, muy buen modo de examinarse. Usted examina la situación de sus votos y usted dice, por la misericordia de Dios, realmente, pues sí, puede venir una tentación, pero no es una cosa que me derribe tan fácilmente, ni en obediencia, ni en castidad, ni en pobreza. Entonces usted se siente relativamente fuerte por el lado de las tentaciones. Pero la advertencia de San Pablo en otro contexto es perfectamente válida. El que esté en pie, mire, no caiga. Quizás usted es muy fuerte por el lado de las tentaciones, pero a usted le duele demasiado, le escandaliza, le decepciona ver las peleas, las competencias, las rivalidades, y eso sí. No, yo con eso sí no puedo. Yo con eso sí no puedo. ¿Ve? Por eso dicen los grandes santos que uno tiene que practicar el conocimiento de sí mismo. Porque usted se cree fuerte para algunas cosas y resulta que todos somos fuertes para algo. Pero todos somos débiles también para algo. Todos somos débiles para algo. El otro día me enteré de un caso muy triste de una religiosa que se retiró de no sé qué comunidad. Y resulta que esta hermanita muy buena, ella muy piadosa, muy constante, a ella no le tentaba lo que a muchos nos puede tentar, la falta de perseverancia.
No, esa mujer era constante, perseverante en la oración, realmente muy buena religiosa, muy fraterna, muy alegre, muy disponible para todo. Pero resulta que en alguna comunidad se presentó un escándalo y el escándalo involucraba a la superiora. Un lío que yo ni pregunté porque uno no debe ser curioso, pero era una cosa fea que involucraba a la superiora, como que un problema afectivo. Esta mujer, mucho más joven que la superiora, se da cuenta del problema y va a hablar el asunto y resulta que no hubo oídos por ninguna parte. No hubo oídos. Entonces ella, de ver que se presenta ese escándalo, o lo que ella sentía, yo no sé detalles ni nos interesan, de ver que se presenta ese escándalo, que es una cosa tan grave, y va a hablar y nadie le pone cuidado, entonces ella dijo, no, esto no vale nada. Terminó saliéndose ella, ¿ve? Una persona que tenía tanta perseverancia, tanta oración, tanta alegría, también cuidado sus votos, pero por otro lado la agarró el demonio. ¿Por dónde la agarró? Por el lado de el escándalo, por el lado de la ¿cómo se llama eso? La incoherencia. Entonces uno debe partir de la base de que uno es débil, uno tiene que partir de la base de que uno es débil. Y el problema es conocer cuál es la debilidad que uno tiene, porque todos somos débiles. Otras personas parecen muy bien en todo sentido, muy comprensivos, muy misericordiosos, pero de repente le da una dolencia que empieza siendo una dolencia física y entran en una espiral de desánimo, en una espiral de tristeza, tristeza, desánimo, se va hundiendo, se perdió lo que había. ¿Quién de nosotros dirá que es fuerte por los cuatro costados? Nadie es fuerte por los cuatro costados. Todos tenemos nuestro, por más gordos que seamos, tenemos nuestro lado flaco. Entonces uno cae, cae porque cae, o puede caer, mejor dicho. Puede caer. Entonces por eso esa necesidad de recargarse. Lo que alcancé a decir por bondad de Dios en la homilía de hoy, me permito recordarlo aquí. Nosotros estamos llamados a tener un núcleo de amor y una práctica de la virtud. El núcleo de amor es el centro y es lo más importante. La práctica de la virtud es como la coraza y corteza. Si uno se queda solo con la práctica de la virtud sin el núcleo de amor, eso se llama fariseísmo. Tarde o temprano uno se reseca. Y cuando uno se reseca, entonces fácilmente caen todos los vicios que le conocimos a los fariseos en la charla respectiva. Entonces uno se vuelve hipócrita, o uno empieza a manipular la ley para su conveniencia, o uno se vuelve rigorista, o uno se dedica a juzgar y condenar a todos los demás. Todos los vicios de los fariseos nos visitarán si caemos en el gravísimo error. ¿De qué? Gravísimo error de tener la corteza de virtudes, pero sin el núcleo de amor. Y el otro error, que es el que está cometiendo el lobby este de nuestro tiempo, es el predicar, no, amor, 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 pero sin ninguna virtud. Y ese amor se convierte en una carta blanca para el libertinaje y para todo tipo de desorden. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un auténtico núcleo de amor y una auténtica práctica de la virtud. Ese sí es el modelo. Pero ¿quién será capaz de vivir eso? Las fuerzas nuestras no alcanzan. Uno tiene que partir de la base de que sin la gracia de Dios nada somos. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Por consiguiente, uno sabe que necesita alimentarse. Y es ahí donde entra este tema, construir relación. ¿A qué llamamos construir relación? Bueno, ahí está nuestro título, que no lo hemos borrado, vida consagrada, vida eucarística. Hay que construir relación con Jesús en la Eucaristía, construir una relación eucarística, construir relación entre mi corazón y la Eucaristía. ¿Por qué utilizo esa expresión, construir relación? La utilizo por tres motivos, queridas hermanas mías, tres motivos. Primer motivo, porque ninguna persona es igual a otra.
Eso significa que tú has de encontrar tu camino particular. Tu camino particular. Encontramos en la hermosa ciudad de Quito la Iglesia de la Compañía, y dentro de la Iglesia de la Compañía encontramos un lugar específico donde nos dicen, aquí era donde se sentaba o se postraba horas enteras. ¿Quién? Santa Mariana de Jesús Paredes. Bueno, bellísimo. Qué santa tan linda ella, en su inocencia, su pureza, su penitencia, su amor a la Iglesia. Todo muy bello. Pero Mariana de Jesús Paredes es una, tú eres otra. Cada persona tiene que construir su relación. Por eso utilizamos ese verbo, hay que construir la relación. Algunos de nosotros, como se dice en Santander, Colombia, ya nos va cogiendo el tarde. Porque si nosotros analizamos la edad que tenemos y la pobreza de relación que tenemos con la Eucaristía, uno tiene que reconocer que los santandereanos tienen razón, me está cogiendo el tarde. Esto está grave. Pero aunque sea tarde, nosotros debemos animarnos pensando en gente como Nicodemo, que llegó a ser discípulo de Cristo, y ese era más bien mayorcito. O si no, hay que pensar también en el anciano Simeón. A medida que uno va envejeciendo, debe irse haciendo amigo de santos viejitos. Yo les recomiendo eso, váyanse haciendo amigos. Porque claro, uno bien viejo, claro, todos los santos son una maravilla de Dios, pero uno bien viejo y se hace amigo de Imelda Lambertini, la niña Goretti. Pues sí, todos los santos son, pero aproveche, vaya mirando. Entonces uno va mirando, Pablo el ermitaño, San Antonio Abad, a ver qué otro viejito hay por ahí. Uno tiene que irse haciendo amigo de los viejitos porque ya le cogió el tarde, entonces prontico hacerse amigo. Sin embargo, cada uno es cada uno. Entonces hay que construir relación. Segunda razón por la que hablamos de construir relación. Mire esta frase, yo les cuento frases, una gran parte de esta charla es autobiográfica. Porque claro, yo predico esto, pero trato de vivirlo, y no solo de ahora, sino de hace años. Entre otras cosas, la pandemia me ha servido mucho en ese sentido. Porque como la pandemia nos tuvo tanto tiempo en esos confinamientos, entonces en ese confinamiento a veces uno puede fortalecer mucho su relación con Cristo y Eucaristía. En ese sentido yo le doy gracias a Dios. Yo pienso que por la misericordia del Señor, durante la pandemia he podido construir una relación mucho más cercana, mucho más intensa con Jesús y Eucaristía. Pero lo que le iba a contar es que la relación con Jesucristo, o sea, son cosas infantiles, y usted debe mirarme así con misericordia. Mire, son cosas infantiles, la relación con Jesucristo nunca es automática. No hay nada automático en la relación con Cristo. O sea, eso no es que yo llego, me siento y entonces empieza una relación preciosa de amor, de devoción, de oración. No, Señor. Nada es automático en mi relación con Cristo. Eso es lo que significa construir relación. Construir relación significa que hay que dar algunos pasos. Y de hecho, le repito, estas dos últimas charlas son para eso. Además, sin que se ofendan ustedes, yo espero que esté mejor la situación con las nazarenas que nosotros los frailes. Pero yo me pongo a analizar lo que fue mi formación inicial y a nosotros nunca nos enseñaron esto. Nunca nos enseñaron a construir relación. Nunca nos enseñaron a construir relación con la Eucaristía. Si no era más o menos, sálvese quien pueda. Si le hablan a uno, cierto, todo el mundo le echa a uno esa historia que es verídica, por supuesto. La historia de él me mira, yo le miro, ¿no? Que eso es una historia muy bonita. Esa historia siempre se la cuentan a uno. Pero luego uno dice, bueno, ¿y yo qué hago? Que no siento así como mayor mirada, ni sé qué mirar. Entonces, ¿ve? No le han enseñado a uno a construir relación. Y resulta que nada es automático en la relación con Cristo. Nada es automático.
Entonces uno tiene que aprender a construir esa relación. Y la tercera razón por la que hablo de construir relación es porque este es un proceso. Un proceso que toma ¿cuánto tiempo? Toda la vida. El día que usted se esté muriendo, que no sabemos si será día o noche que se esté muriendo, el día o la noche que usted se esté muriendo, usted estará fortaleciendo su relación con la Eucaristía. Impresionante el testimonio de Santo Tomás de Aquino. Impresionante ese testimonio. Cuando le llevan la Sagrada Comunión a Tomás de Aquino. Y algunas palabras, me acuerdo de lo que dijo Tomás en ese momento. Te saludo, precio de mi redención. Así empieza Cristo, así empieza Tomás hablándole a Cristo. Te saludo, precio de mi redención. Bueno, ¿por qué le llama precio de mi redención? Porque esa fue la relación que él construyó con Cristo. Tal vez la palabra que usted diría sería una palabra distinta. Te saludo, pastor de mi alma, te saludo, esposo de mi consagración, te saludo, adorable Señor. Usted tiene que encontrar las palabras. Usted tiene que construir la relación. Y es lo mismo que sucede con los enamorados. Los enamorados van encontrando sus propias palabras y se hablan con esas palabras. Entonces, por ejemplo, una de mis cuñadas le dice al esposo, por consiguiente mi hermano, le dice bebé. Entonces bebé, bueno, bebé para arriba, bebé para abajo. El otro día me contó él que a veces le va a hablar y le dice mamá. Entonces yo dije, no, esto está grave. Esto ya está grave. Mamá, bebé, ay Dios mío. Claro que él no le dice mamá todo el tiempo. No le dice, en cambio ella sí le dice bebé casi todo el tiempo. Eso es lo que uno no entiende de las mujeres. Le dice bebé y luego le dice madure. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Bueno, el hecho es que entre ellos se entiende. Y entre ellos se quieren, que eso es lo importante. Usted tiene que cultivar una relación con Jesucristo, tiene que construirla. Y usted tiene que encontrar su lenguaje, porque esto es de toda la vida. Entonces, las tres razones por las que hay que construir relación, ¿cuáles son? La primera, porque cada persona es única. La segunda, porque nada es automático en nuestra relación con Dios. No existen recetas infalibles. Y lo tercero, el tercer motivo, porque este es un proceso de toda la vida. Y cuando yo digo toda la vida, amadas hermanas, no me estoy refiriendo solamente a los años y los años y los años. Me estoy refiriendo a todo lo que le pasa a uno en la vida. Por ejemplo, que el día en que usted está así feliz, usted se encuentra con Jesús en la Eucaristía. El día que usted está muy preocupada, se encuentra con Jesús en la Eucaristía. Un día usted está muy triste, abatida, decepcionada, se encuentra con Jesús en la Eucaristía. Hay un día en el que usted tiene particular conciencia de sus pecados, va y visita al Señor en la Eucaristía. El hecho de encontrarse con Jesús en la Eucaristía en circunstancias tan distintas, le ayuda a usted a descubrir las distintas facetas de su amor. En el capítulo 12 de la carta a los Romanos dice nuestro amado apóstol San Pablo que hay que aprender a alegrarse con los que se alegran y a llorar con los que lloran. Eso lo practicaba el mismo Pablo. Eso quiere decir que cuando él estuvo cerca de 2 años en la ciudad de Corinto evangelizando allá, la gente conoció a Pablo tanto en el momento en el que lloraba con el que lloraba o en el momento en el que reía con el que reía. Entonces conocían distintas facetas del amor de San Pablo. Lo mismo y mucho más vale para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted quiere realmente conocer a Cristo, tiene que conocerlo en todas las circunstancias, en todas las facetas. Conocer a Cristo
En ese momento tan duro, en ese momento tan terrible que tal vez usted está viviendo, una crisis, no sabe qué hacer, se tienta y no se halla. En ese momento, encontrarse con Cristo en la Eucaristía, ese momento le va a revelar algo de Jesucristo en la Eucaristía. Otro momento usted está feliz, feliz y dichosa, todo le sonríe. En ese momento hay que encontrarse con Jesús en la Eucaristía y usted conocerá otra faceta, como un diamante de infinitas facetas, cada una más brillante que la otra, así el amor de Cristo. Entonces, a medida que usted va viviendo un proceso, usted va conociendo más de Cristo. Y de nuevo la comparación, que esa comparación la repetiremos muchas veces, y de nuevo la comparación es como el amor de pareja, lo mismo. Yo pienso en esas parejas que llevan tantos años, como es el caso de muchos de nosotros y nuestros respectivos papás, papás que completaron 40, 50, 60 y más años de casados. Entonces, a lo largo de todos esos años han construido una relación. Entonces ese hombre conoció a esa mujer en toda la primavera de su belleza, y ella lo conoció a él cuando era todo un galán y era la admiración del pueblo. Actualmente en el pueblo le tienen es pesar, no me vaya a caer el viejito, pero es mi amado que me entregó su vida, que compartió su vida conmigo, dice ella. Entonces ella ama ese paso vacilante, ella ama ese bastón. Eso es construir una relación. Entonces nuestro propósito, porque ya vamos llegando al final del retiro, nuestro propósito es construir relación con Cristo en la Eucaristía. Salir de este retiro no como quien ha concluido, sino como quien empieza o tal vez recomienza. Vamos a desarrollar nuestro tema en cuatro partes: algunas disposiciones fundamentales, algunas indicaciones prácticas, algunas advertencias y algunas palabras clave. Eso es lo que vamos a hacer. Nuestro propósito, ¿qué es? Que usted se anime a fortalecer su relación con Jesús en la Eucaristía, que usted construya una relación más perfecta, más plena. Te saludo, precio de mi redención, por ti oré, estudié, trabajé. Así le habla Jesús, así le habla Tomás a Jesús en la Eucaristía. Por ti hice lo que hice. Entonces, ¿yo por qué daba clases? Dice Tomás, ¿por qué daba clases? Por Cristo yo daba clases. ¡Qué lindo eso! ¿Por qué estudiaba? ¿Yo por qué estudiaba? Por Cristo. Tú fuiste el motivo, tú fuiste mi motivo para hacerlo todo. Es bellísima, eso es una oración lindísima. Tú fuiste mi motivo para hacerlo todo, tú fuiste mi motivo para el despertar, para el trabajar, para el descansar, tú fuiste mi motivo. Eso es muy hermoso. Imagínese lo que es llegar uno a la hora de la muerte y decir: Jesús, tú fuiste mi motivo. Eso es demasiado bello. Por ti hice lo que hice. Incluso por ti me levanté cuando me había caído. Porque me caí, es verdad que me caí. Y es verdad que me herí y me raspé. Pero ¿quién fue el motivo para que yo me levantara? Fuiste tú, Jesús. Tú fuiste mi motivo. Bueno, entonces vamos con las disposiciones. ¿A qué llamamos disposiciones? Llamamos disposiciones a aquellas actitudes que son las más convenientes, según entendemos, para nuestra práctica eucarística. Es decir, para lo que hemos llamado construir relación. Para construir relación. Usualmente las disposiciones se refieren a lo que yo debo preparar antes.
Entonces hay cuatro palabras, yo no quise llenar el tablero de palabras, pero hay cuatro palabras que me parece que son, que describen muy bien buenas disposiciones. Las cuatro palabras son estas. ¿Cómo hemos de llegar a la Eucaristía? Esto incluye, por supuesto, la Santa Misa. Esto incluye la visita al Santísimo. Esto incluye las procesiones eucarísticas. Todo lo que tenga que ver con la Eucaristía. ¿Cómo hemos de llegar? Cuatro palabras. Creyentes, humildes, agradecidos y peregrinos. Creyentes, humildes, agradecidos y peregrinos. Si llevamos ese pequeño equipaje, que no hace mucho bulto ni pesa demasiado, si llevamos ese pequeño equipaje antes de entrar en la presencia del Señor, es mucho lo que ganamos. Creyentes, humildes, agradecidos y peregrinos. Digamos una breve explicación sobre cada uno. Creyentes quiere decir que renovamos nuestra fe. Aprendí de mi madre, que Dios la tenga en su reino, prácticamente toda oración la empezaba ella siempre renovando su fe. La frase que ella tenía, que la aprendió de no sé quién, era, digamos, el credo, que es artículo de fe. Ella siempre decía eso. Entonces, cuando iba a orar por un enfermo, digamos, el credo, que es artículo de fe. Algo salió mal, había un problema, una tristeza, algo que no funciona en algún matrimonio, digamos, el credo, que es artículo de fe. Esa era la frase de ella. Entonces uno gana mucho renovando su fe, llegando ya con la fe despierta. Por supuesto, la fe está muy bien sintetizada en el credo, pero conviene hacer un acto de fe específico en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Creo que estás aquí presente. Lo que hacemos siempre en una adoración, ¿no? Por eso saludamos, bendito, como se acostumbra aquí en Colombia, bendito, amado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento, sea para siempre. Esa es una profesión de fe. Entonces empezamos por un sencillo acto de fe. La fe es la puerta. La fe es la que inicia el coloquio. La fe es la que abre la comunicación. Por eso tenemos que llegar creyentes. Segundo, conviene llegar humildes. Recordemos que hay dos motivos de humildad principales. Hago memoria de lo que comentamos cuando el profeta Isaías. ¿Cuáles son los dos motivos principales? Mi condición de criatura y mi condición de pecador. Entonces, en cuanto a criatura, llego consciente de la grandeza de Dios, de la grandeza de su poder, de la grandeza de su amor. Hacer un momento, recogerse un momento para tomar esa conciencia de la grandeza de Él. Saber que no hay visita más importante que yo haga en todo el día. He podido comprobar que algunas de ustedes tienen amistades muy influyentes. Entonces hay gente entre ustedes, yo veo que tienen unas amistades, oh, que aquí vivía, aquí tal, una cantidad de gente importante. Yo digo, estoy mal, Nelson, estoy mal. Hay gente que tiene amistades muy importantes, pero lo clave es que cuando uno vaya a visitar al Santísimo, uno diga una palabra como esta. No hay visita más importante que esta. Quizás tengo que hablar, qué sé yo, con el obispo, con el presidente. Tengo que hablar con el gobernador. Tengo que hablar con el señor que va a salvar el colegio. Tengo que hablar con el presidente de la Junta. Es importante percibir la grandeza del Señor, la grandeza, la grandeza. No hay, como esto no hay en toda la tierra. Es muy fácil percibir esa grandeza si recordamos algunas palabras de los santos. Uno de estos santos, que me parece que era el santo cura de Ars,
Decía que tuvo la gracia de ver varias veces a su ángel de la guarda y que antes de su ordenación sacerdotal, cuando iban a pasar por una puerta, el ángel iba adelante y él iba detrás. Pero después de la ordenación, el ángel le decía, pasa tú primero, tú eres el sacerdote. Esa frase se la dicen a uno, entre otras cosas, para que uno descubra la grandeza de la Eucaristía y descubra por reflejo la humildad que debe tener como sacerdote. El sacerdote puede algo que no puede el ángel, siendo infinitamente, bueno, no infinitamente, pero muy superior el ángel en conocimiento, en amor, en adoración. Entonces lo mismo tenemos que decir proporcionalmente de la Eucaristía. Aquí está sucediendo algo que es más grande que si Dios volviera a crear el universo. Hay que tomar conciencia de esa grandeza para descubrir nuestra humildad de criaturas. Hay que descubrir la santidad de Jesucristo y descubrir las muchas manchas y los muchos pecados que tenemos. Eso nos prepara en una actitud humilde. ¿Por qué es importante llegar humildes? Respuesta. Porque dice la Escritura, Dios concede su gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Si no llego con el vestido de la humildad, no llegué con el traje de fiesta y me van a arrojar y me van a echar fuera. Tengo que llegar con el traje de la humildad. El verdadero traje es el de la humildad. Sin humildad no se entiende nada del Evangelio. Sin humildad no se puede entrar por el camino de las bienaventuranzas. Pues Cristo llamó felices a los pobres, a los mansos, a los que tienen hambre y sed. Por consiguiente, hay que llegar desde una actitud humilde. Y la humildad consiste en descubrir la grandeza de Él y mi pequeñez de criatura, la santidad de Él y la iniquidad de mi pecado. Si uno llega con esa actitud humilde y uno llega creyente, mire, ya llegó bien, ya llegó muy bien. Eso ya es muy bien. Además, tenga en cuenta que estas fueron las dos joyas preciosas que tuvo María Santísima. Dicen algunos santos, así como muy enamorados de la Virgen, dicen que fue sobre todo la humildad la que atrajo la mirada de Dios sobre ella, apoyándose en parte en lo que dice el cántico de la Virgen, ¿no? Que dice exactamente eso. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Entonces, si uno llega creyente, porque eso también se lo dijeron a María, feliz la que ha creído. Feliz la que ha creído. Hasta me lo aprendí en su lengua original. Macaria hepisteusasa. Feliz la que ha creído. Dichosa tú porque has creído. Entonces, si uno llega creyente y llega humilde, ya tiene un poquito de la Virgen. Porque no hay mirada que sepa contemplar mejor a Jesús que la mirada de María. Eso está clarísimo. Nadie puede ver con mayor provecho, con mayor intensidad, con mayor transparencia el misterio de Cristo que María. Entonces, en la medida en que llegamos humildes y creyentes, llegamos con algo de María. Y llegar con algo de María es llegar muy bien. Ya ahí empezó bien la cosa. Pero a eso agréguele, agradecidos. ¿Qué queremos decir con llegar agradecidos? Es como una redundancia de la humildad. Yo percibo toda mi pequeñez, pequeñez de criatura, pequeñez de pecador, y descubro que Dios mismo me admite en su presencia. Entonces mi actitud tiene que ser, es que surge naturalmente. Yo digo tiene que ser, pero es que es algo que surge. Surge el agradecimiento, esa gratitud hacia Él, esa sensación de que es un regalo. Como yo he tenido la ocasión de conocer así almas muy generosas y muy enamoradas de la Eucaristía, uno trata de aprenderles, ¿no? Uno trata de aprenderles, como aquella monjita de clausura, que siempre que entraba a hacer la adoración, entonces decía, gracias por recibirme. Entraba, eso está unido a lo que ya dijimos, la fe y la humildad ya entra agradecida, gracias por recibirme. ¿Yo por qué tengo que dar por descontado que Cristo tiene que recibirme? Cristo no tiene que nada.
que me reciba. Ese es un acto muy grande de su amor, que yo tenga fe. Ese es un acto de su amor. Se maravillaba Catalina y decía, ¿por qué no cambias de lenguaje conmigo? Ella tomaba conciencia de sus pecados, aunque todos los que la conocieron dicen que consideran que jamás cometió pecado mortal. Pero bueno, ella tenía conciencia de sus pecados y ella le preguntaba con admiración y gratitud a Jesús, ¿por qué no cambias de lenguaje conmigo? ¿A qué se refería ella con eso? Que ella siempre encontraba esa benevolencia, esa misericordia de Cristo. Y ella decía, ¿por qué no cambias de lenguaje? Es que Mateo 25 dice, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, reservado para el diablo y sus secuaces. ¿Por qué las palabras que me tocan a mí son, ven, amada mía, esposa mía, ven? ¿Por qué a mí me tocan esas palabras y no me tocan las otras? ¿Por qué no cambias de lenguaje? Esa manera de hablar de los santos, Dios mío. Esa manera de hablar de los santos. Entonces, ya uno entra con agradecimiento. Además, si usted entra con agradecimiento, tiene una gran ventaja, y es que ya eso le trae una alegría. Y la alegría es despertadora del amor. Entonces ya va muy bien, ahí va muy bien. Esas son las disposiciones. Nos falta una, el sentirnos y sabernos peregrinos. ¿Qué significa sentirnos peregrinos? Sentir que una visita, es un paso más para llegar a esa casa, que es mi casa, mi verdadera casa, para llegar a la patria, para llegar a mi verdadera casa. ¿Qué significa sentirse peregrino? Significa sentir, yo no soy de aquí. Eso es lo que quiere decir ser peregrino. Significa no instalarse demasiado en ninguna parte. Jesús nos enseña y San Pablo repite que nosotros hemos de considerarnos siempre administradores y nunca dueños. Administradores. Fíjate que ese es el problema con los labradores homicidas. ¿Recuerdas esa parábola donde dice Cristo que encargó una viña a unos labradores? Pero cuando fue a reclamar la parte de la cosecha, entonces los mensajeros que envió se los maltrataron. ¿Por qué los maltrataron? Porque ya no se consideraban arrendatarios, sino se consideraban dueños. Sentirse peregrino es no sentirse uno dueño de nada. A ninguna persona se le facilita tanto eso como a una religiosa, a un religioso. Porque todo tenemos que dejarlo, todo, todo. Todo hay que dejarlo. Y la comunidad sigue. Yo me fui, la comunidad sigue, ahí sigue. Unos se van más jóvenes, otros se van mayores, pero la comunidad sigue. Entonces, para nosotros los religiosos es particularmente lógico, llamémoslo así, el sentirnos peregrinos. Mira, el sentirte peregrina te ayuda mucho, querida hermana, porque al sentirte peregrina, tú llegas rápidamente a esta conclusión. El que se va a quedar conmigo es Él. Lo demás se va a ir. El que se va a quedar conmigo es Él. Y esa frasecita es muy importante, sobre todo para una mujer consagrada. Bueno, para nosotros los hombres consagrados también. Esa frase es muy importante para una mujer consagrada. El que se va a quedar conmigo es Él. Lo demás no. La familia se va, los amigos se van. Todo lo demás se va. El que se va a quedar conmigo es Él. Y esa sola frasecita hace que uno se apegue más a la presencia eucarística, porque ese es el que me va a acompañar toda la vida. Y toda la vida no es solo toda la vida antes de que llegue esta muerte, es toda la vida, es toda la eternidad. Entonces uno tiene que sentirse peregrino. Además, si usted se siente peregrina, puede suceder algo muy hermoso,
Y es que en algún momento usted sienta que el mismo Cristo le dice, te estoy preparando un lugar. Jesús les dijo eso a los apóstoles. Les estoy preparando un lugar. Cuando ya esté listo el lugar, vuelvo por ustedes. Entonces, esa frase dijo Jesús a sus apóstoles, pero uno se la puede aplicar. Y hay veces que uno puede estar así ante Cristo en la Eucaristía y uno puede sentir como un susurro que Jesús le dice. Y en ese susurro dice Jesús, te estoy preparando un lugar. Por supuesto, hay que seguir adelante con la frase. ¿Qué más dice la frase? Cuando esté listo el lugar, vengo a recogerte. Por eso toda visita al Santísimo es preparación para la muerte. No puede ser casualidad que uno de los mejores escritores sobre la devoción eucarística, a saber, San Alfonso María de Ligorio, es también uno de los escritores que mejor ha hablado de la preparación para la muerte. Es que eso es así. Entonces uno tiene que sentirse peregrino. Cada vez que usted vaya a visitar al Santísimo o participe de la Santa Misa, usted tiene que pensar, me está preparando un lugar. Y un día el lugar está listo. Y cuando el lugar está listo, entonces dice Jesús, al tablero. Le llegó su turno. Se acabó el tiempo. ¡Ay, Jesús, pero está pendiente! Tengo una cantidad de correo acumulado. ¡Ay, los correos, Dios mío! Tengo una cantidad de correo acumulado. Deje, deje. Ya llegará otra hermana y despachará todo lo que usted tenía pendiente, lo despacha en dos tardes. Y entonces, ¿qué queda de mí? En esta tierra solo queda semilla de resurrección, es lo único que queda. Y de resto, nos fuimos. Hoy me estoy acordando de mi mamá, Dios la tenga por allá en la gloria. La frase de mi mamá era, ¡fuímonos! Entonces, hay un día en el que Cristo dice, bueno, hermanita, fuímonos. Pero es que está pendiente, pero déjeme, ¿qué? Ya le di bastante tiempo. ¿Le ayudé o no le ayudé a prepararse? Sí, sí, señor, pero es que me hace falta un tantico, un hervorcito. Ese hervorcito le toca, pero del otro lado. ¿Nombre del hervorcito? ¿Cómo se llamará ese hervorcito? Purgatorio se llama. Las veo con una timidez para decir la palabra purgatorio. Yo creo que ellas hacen cuenta, no, yo de aquí para el cielo, yo de... Como decía un padre, tienen complejo de globo, ¿no? ¿Cómo es? Tienen complejo de globo, y me voy para el cielo, digo, un momentico. Entonces, despacito, usted se le dio tiempo para prepararse. Ah, pero es que yo no sabía, es que yo creía que todavía me quedaba mucho tiempo. Bueno, eso era lo que usted creía. Pero ya está lista su habitación. Lo que pasa es que tiene alta calefacción por ahora. Pero su habitación ya está lista. Está lista su habitación. Entonces repasemos las disposiciones. Las disposiciones son, usted llega creyente y humilde como la Virgen. ¿Qué más dijimos? Agradecida. Usted llega agradecida, tiene que llegar agradecida. Que eso le prepara para la alabanza, para la alegría, le da vida. Le prepara para el lenguaje del amor. Y llega peregrina agradeciendo que Cristo le dio hospedaje durante un rato en su casa, pero además pensando que Cristo ya le está preparando la morada definitiva. Esas son disposiciones básicas. Ahora hablemos de lo práctico.
Lo de lo práctico es cortico y con eso terminamos esta sencilla charla. Son apenas dos predicaciones, pero como a mí no me las dieron, ¿ve? No es que no le enseñan a uno, tienen que enseñarle a uno cómo hacer las visitas al Santísimo, hay que enseñar. Aprovechen la gente que está por allá en postulantados y en noviciados y en juniorados y en hogares geriátricos y todo eso. Aprovechen, uno tiene que aprovechar, tiene que facilitar. Bueno, vamos, lo práctico. Cuatro recomendaciones muy sencillas también. También salió el número cuatro. Primero, que esta es la que, yo creo que esta es la que uno más falla. Será que estoy hablando por mí, pero es la que uno más falla. Primera recomendación práctica, que el tiempo no sea problema. Que el tiempo no sea problema. Mire, eso está demostrado. Usted reza rápido y la oración se le hace larga. Usted dice, voy a hacer una visita de 15 minutos, y cuando usted dice de 15 minutos, ya se le hace de 2 horas. Procure, ingénieselas como pueda, pero que el tiempo no sea problema. El tiempo es un problema cuando se visita al Dios eterno. Escriba esa frase que le conviene. El tiempo es un problema cuando se visita al Dios eterno. Entonces, ¿qué he hecho yo? ¿Qué cosa me he inventado yo? Una cosa que he hecho, es que ustedes conocen ese templo grandote de Santo Domingo. Entonces yo lo que hago es que no miro reloj, entro. A veces me arrodillo, yo soy como Santo Domingo, que no se ofenda mi padre Santo Domingo, pero a veces me arrodillo, a veces me paro, a veces camino y me estoy un rato. Yo no llevo cuentas. Eso es lo que más me ha servido a mí para el Santísimo. Y a veces digo, como por tratar de exhortarme a mí mismo, Él no lleva cuentas conmigo. ¿Yo por qué le voy a llevar cuentas a Él? Entonces haga usted todo lo posible por no llevar cuentas. Si usted dice, voy a hacer media hora de adoración al Santísimo, los últimos 15 minutos están esperando a que se termine la media hora. Entonces yo le sugiero que no haga eso. Procure de alguna manera evitar el tema del tiempo. Pero claro, como usted tiene otras obligaciones, porque se están amontonando correos, como usted tiene obligaciones, entonces usted lo que puede hacer es, tome un aparato de estos, póngale por ahí una alarma y desentiéndase de eso, y dedíquese simplemente a amar, escuchar, adorar. Por eso vienen después las advertencias y las palabras claves. Pero procure desentenderse de eso. En algunas capillas ponen un reloj, y a veces el reloj suena durísimo. No sé si sirve de despertador en el barrio, no sé cuál es el papel de ese reloj. Personalmente, es una opinión aquí, no quiero pelear con nadie, absolutamente con nadie, pero personalmente esa es de las peores ideas. Perdónenme que hable así con fraternidad y con confianza, esa no es una buena idea. Un reloj es una tentación, está uno cada rato mirando. Mirando uno a qué horas se va a aparecer el ángel, o a qué horas viene. No, eso no. Pero hasta ahí digo, no digo más. Reloj es mala idea. En otras iglesias ponen el reloj delante del sacerdote como un mensaje subliminal. Entonces, cuando ponen el reloj así delante del sacerdote, entonces yo predico para el otro lado. Lo que le quiero decir es, ingénieselas. Por eso dije, construir relación. Ingénieselas
para que el tiempo no sea un problema. Busque la manera de que el tiempo no sea un problema. Yo debo decir, por la bondad de Dios, que he tenido, es puro regalo de Él, unas oraciones tan bellas en este tiempo de pandemia, tan bellas. Uno allá confinado, metido en esa soledad, pasa tiempo, tiempo, tiempo. Se le va uno el rato. Y precisamente como se me ha ido el rato, no sé ni cuánto tiempo he estado. No he sabido. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es dentro del aspecto práctico. Pero si no hay manera de que usted esté así, entonces ponga por ahí una alarma aparte y dedíquese simplemente a eso. Segundo, yo tomo recomendaciones de los santos. Dice nuestra amiga de Siena que toda oración debe empezar por lo vocal. Toda oración debe empezar por lo vocal. No empiece por oración mental, empiece por oración vocal. Si usted empieza por oración mental, probablemente lo que va a hacer durante el rato es un reciclaje de pensamientos, que no es oración. Esa no es oración. Se llama reciclaje de pensamientos. Ahora, el reciclaje de pensamientos tampoco es estéril. Cuando el Señor me volvió a llamar al sacerdocio, porque Él me llamó primero cuando yo tenía 15 años de edad. Eso sucedió hace 41 años. Me llamó primero. Lamentablemente yo caí en distracción, tibieza e idolatría. Idolatría sobre todo por el mundo de la ciencia, cuando terminé el bachillerato y olimpiadas de matemáticas y todos esos asuntos. Ahí me olvidé demasiado de mi Señor, siempre lo digo con un gran dolor de mi alma. Entré a estudiar física en la Universidad Nacional de Colombia. Se hizo presente en la Universidad Nacional de Colombia una gracia que indudablemente venía de María Santísima, donde yo tengo que dar testimonio que mi vida, mi vocación, se la debo a la Santísima Virgen María. Como lo he contado muchas veces, yo estaba en clase. Esa clase se llamaba Mecánica Analítica 1, estaba en el segundo piso del Departamento de Física y Matemáticas de la universidad, y de repente, mientras la profesora seguía haciendo su explicación, vino dentro de mí un deseo irreprimible de ver a la Virgen María. Consideré que yo estaba mal de la cabeza, porque dije, este deseo no tiene ningún sentido. Pero el deseo se repitió tantas veces en los siguientes días, que entonces, por hacer algo por mi fe, pregunté si había capilla en la Universidad Nacional, porque yo llevaba años estudiando y nunca me había interesado ese tema. Fíjese a qué nivel de frialdad y de ingratitud había llegado mi pobre alma. Entonces me fui a la capilla. Cuando ya me dijeron dónde quedaba la capilla, me gustó. Siempre me han gustado las iglesias que son sencillas. No me gusta lo demasiadamente adornado. Entonces fui a la capilla de la Universidad Nacional, que existe todavía y está casi igual a como yo la conocí. Y entonces me senté allá y yo no hacía propiamente oración. Pero es que Dios es muy misericordioso, porque yo oración no hacía, seamos sinceros. Yo lo que hacía era reciclaje de pensamientos. Yo pensaba un poco sobre lo que había sido mi vida y lo que había sido mi día. Y de eso se valió Dios, fíjense cómo es compasivo el Señor, porque empezó a despertar dentro de mí la conciencia de lo terriblemente egoísta que estaba siendo yo en aquella época, porque únicamente pensaba en mí, en mi carrera, mi futuro, yo y yo. Además, el hecho de estar visitando esa capilla donde yo no hacía oración, porque yo hacía reciclaje de pensamientos, sirvió para que un día coincidiera con que el Padre salió a celebrar misa. Y de esas cosas se valió Dios para rescatarme y rescatar mi vocación. ¿Quién empezó esa hermosa historia? La Virgen María. O sea que yo tengo que vivir y morir agradecido de la Santísima Virgen María. Todo esto es para decir que el reciclaje de pensamientos no es completamente perdido, pero nosotros queremos ir más allá del reciclaje de pensamientos. Por eso es importante, nos enseña Santa Catalina de Siena. Yo cuando leí eso en el diálogo dije, claro, eso era lo que me faltaba a mí.
Porque hay que empezar con oración vocal. ¿A qué llama ella oración vocal? Después de mucho investigar, pude aclararme qué es lo que ella entendía por oración vocal. Oración vocal es empezar por aquellas palabras que Dios inspiró en la Escritura o en los santos. Entonces uno debe partir, por ejemplo, o de un rosario rezado despacio, o uno tiene que partir de un Vía Crucis bien hecho, o uno debe partir de un libro de algún santo, ojalá un santo doctor de la Iglesia. Siempre recomiendo a San Alfonso María de Ligorio, porque tiene esas visitas al Santísimo que son bellísimas, bellísimas. Entonces uno debe partir de una oración externa, no partir simplemente del reciclaje de pensamientos. El reciclaje de pensamientos puede ser una trampa. Aunque Dios, yo soy una especie de contraejemplo, porque Dios se valió de esos ratos frente al Santísimo, porque yo hacía ese reciclaje delante del Santísimo. Y mire que algo, de algo me valió. Entonces hay que empezar por la oración vocal. Empezar por oración vocal de manera que mis pensamientos se acerquen un poco más a los pensamientos del Señor y mi mente obre, hable y actúe según la mente de la Iglesia. Entonces parto de la Sagrada Escritura. A veces uno comienza con un salmo. En esos ratos de oración que he tenido ocasión de hacer con la pandemia, siempre parto de alguna de las horas litúrgicas. Eso le ayuda a uno extraordinariamente, porque no ve que esas oraciones las hizo el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno parte de un salmo, uno parte muy bien, uno ya sale muy bien orientado, porque son palabras que el Espíritu Santo le dio a los hagiógrafos. Eso hace mucho bien. Tercera recomendación práctica, que casi no hay que decirla porque yo sé que ustedes la conocen por experiencia. Es preferible tener un lugar estable. Es preferible. Es decir, una cierta rutina ayuda, tanto en el tiempo como en el espacio. Por supuesto que Jesús Eucaristía está donde están los sagrarios y las hostias consagradas. Él está siempre ahí. Pero a uno le conviene eso. Entre otras cosas, le conviene porque facilita el recogimiento exterior. Es decir, facilita el recogimiento de los sentidos. Por eso ustedes notarán que muchos santos, por ejemplo, Santa Mariana de Jesús Paredes, nuestra querida hermana ecuatoriana, ella siempre se sentaba en el mismo sitio. Por eso la gente dice, mire, ahí era donde ella se sentaba, se postraba, más se postraba que se sentaba. Ahí era. Un lugar estable ayuda, incluso hasta en eso. Yo tengo bien identificado, yo en la iglesia no tengo un solo lugar, pero yo tengo ya identificado varios sitios estratégicos. Y me gusta hacerme en determinados sitios. Además, eso hace, porque acuérdese que nosotros somos alma y cuerpo. Eso facilita que usted se recoja. Porque cuando usted llega ahí, ya como que su corazón se dispone a eso. Es lo mismo que dicen que cuando uno quiere mejorar el sueño, ¿no? Las rutinas de sueño. Le dicen, procure acostarse a la misma hora. Procure seguir más o menos la misma secuencia. Y la última recomendación, que puede ser novedosa para algunos, pero que la han practicado varios santos, es a algunas personas les sirve escribir. Sirve escribir. Entonces eso puede servir, le puede servir a usted. Pero lo interesante es darnos cuenta que el verdadero ejercicio no es un ejercicio intelectual. Nuestra visita donde Cristo no es para aprender teología o exégesis. Nuestra visita a Cristo, ante todo en la Eucaristía o en el Santísimo, nuestra visita es para crecer en la fe, la esperanza y sobre todo el amor. No es tanto para aprender cosas. Aunque no es extraño que el Señor regale luces especiales cuando nosotros estamos en su presencia. Hemos culminado nuestra primera parte de construir relación. Animémonos, porque repito lo que dije en la primera charla, solamente imaginen ustedes lo que sería una congregación centrada, vivamente centrada en Jesús. ¿Qué no dará Dios a una congregación así?
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.